A 270 kilómetros de Córdoba capital, enclavada en las últimas estribaciones de las sierras comechingones, se encuentra la localidad de Achiras. Más de 4 siglos de historia le otorgan el marco de un singular sincretismo cultural y religioso, en donde el pasado de los pueblos originarios se amalgama con este fuerte presente de arraigadas tradiciones. Estamos en la localidad de Achiras, un pintoresco pueblo del sur de la provincia de Córdoba, que contiene un rico patrimonio, producto de una historia larga, una historia muy profunda en el tiempo, que arranca desde los habitantes precolombinos. Precisamente la región contiene una gran cantidad de sitios prehispánicos con diversas manifestaciones de las culturas de los diversos pueblos que lo habitaron, que generalmente se engloban hoy día bajo el nombre de Comechingones, pero que en realidad eso pertenece al último episodio propio o anterior a la llegada de los primeros españoles a estas tierras. En realidad, las culturas que habitaron en estas tierras del sur de Córdoba fueron muy diversas. La frontera en ese tiempo, primordialmente, respondía al propósito de contener las invasiones de los indios. Achira era punto de frontera porque ya para el sur no había ningún otro pueblo. Y era para contener más que invasiones, los robos, los ladronerías que a veces se ocupaban los pobres indios para poder vivir. La historia de la frontera ha sido una historia complicada y una historia que puede ser vista desde distintos ángulos. Uno de ellos es el arqueológico. Estamos procurando encontrar restos que correspondan al emplazamiento militar y restos que correspondan a esa guerra cultural y a esa guerra física que se desarrolló aquí hace mucho tiempo. Las excavaciones llevadas a cabo en el interior de la comandancia, entornos y plaza sacaron a la luz un registro arqueológico destacado y de gran valor patrimonial. Cuando empezamos estos trabajos, todo era todavía incierto. ¿Qué íbamos a encontrar? ¿Qué íbamos a hacer? Si era posible reconstituir la forma de vida de la frontera, si íbamos a encontrar o no sitios rupestres, si íbamos a poder abarcar con nuestras prospecciones una superficie amplia de terreno. Estamos en la Plaza Roca del pueblo de Achiras, en medio de un trabajo de arqueología histórica. Es una tarde muy ventosa, soleada. En distintos sondeos, los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto están procurando dar a luz la historia de un sitio arqueológico, la historia del Fortín de las Achiras, que alguna vez fue el límite entre la sociedad de los blancos y los indios del desierto.
Pasaron 30 años, sí. La región es sumamente rica en arqueología, es bella en sus manifestaciones de arte, son bellos sus paisajes. Quien me mostró a mí este edificio y me señaló su importancia fue Rogelio Tío, que era intendente allá por finales de los años 80. Al principio yo no le di importancia porque estaba más volcada al arte rupestre y a los campamentos indígenas antiguos, muy previos a la frontera del sur. Pero simultáneamente, por aquella época, en nuestro país se comenzó a configurar un campo de arqueología especializada que lleva el nombre de arqueología histórica. Se comenzaron a hacer congresos, empezaron a aparecer publicaciones especializadas. Entonces me di cuenta que en este lugar, al cual yo venía tan seguido para hacer investigaciones de campo, había una especie de joya, que es el edificio de la frontera sur en Achiras. El Museo del Desierto de la localidad de Achiras, en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, toma como eje la antigua frontera del sur con las Pampas, en una línea militar y de asentamiento civil que existió desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta su traslado en 1869 al Río Quinto. Este museo se erige en el edificio original llamado La Comandancia, única arquitectura que se conserva completa en las regiones que atravesó esa frontera, desde Bahía Blanca hasta San Rafael en Mendoza. El objetivo de este emprendimiento es entender el drama social que tuvo lugar entre criollos y nativos en ese escenario singular. Este edificio tiene una particularidad, es que es el único que ha quedado en pie de lo que fuera los fuertes y fortines que hubo en la frontera sur de toda la República Argentina, desde Bahía Blanca hasta lo que sería la zona de San Rafael en Mendoza. Son las únicas estructuras en pie. Se han estudiado arqueológicamente en otros lugares ruinas, pisos, restos de constructivos, pero acá tenemos la suerte de que se han conservado dos salas casi como si estuviéramos todavía en la segunda mitad del siglo XIX. Por supuesto, con agregados que se fueron haciendo a través del tiempo, puesto que esta casa posteriormente fue un hábitat para vacaciones de familia, de una familia de Rosario, pero en sí mantiene una riqueza muy importante porque es un vestigio singular para la historia de la frontera sur en Argentina. La Comandancia, este extraño edificio que se encuentra en uno de los solares de la Manzana, inmediatamente al norte de la plazoleta del Mástil, oculta por construcciones más modernas, podría estar abriéndonos la puerta al pasado del fortín de las Achiras. Esta es una casona que en los documentos figura hecha de tapia, es decir, de tierra apisonada entre moldes de madera dura. Pero en realidad la estructura está formada por adobones, tal como era en el siglo XIX. Puede afirmarse sin error que en esta frontera dramática y estratégica se fundaron la Córdoba y la Argentina modernas, y que fue también un confín de guerra. Aquí funcionó el fuerte. En realidad, ¿por qué fundar el fuerte? Y bueno, porque había muchos conflictos con los indígenas, había asaltos, la población estaba insegura. Por otra parte, eran tiempos bravíos, esto era el borde, era el confín. Entonces, los vecinos se reunieron y le pidieron al gobernador Reinafe la formación de un fuerte. Esto fue por el año 1830.
es posible que empezara la fundación del fuerte en 1832, pero no hay seguridad. Les recomiendo leer el libro del historiador local Miguel Ángel Gutiérrez, que realmente describe muy bien esa azarosa fundación. Después del Río Cuarto no había más comandancia que la de Áchira. Era muy importante porque Áchira era un hito en el camino que une Buenos Aires con Mendoza, o Córdoba con Mendoza. Todos esos movimientos pasaron por este lugar, acampaban acá. Por eso hubo personalidades notorias de ese tiempo que todos tuvieron acá en Áchira, empezando por San Martín. La comandancia de Achiras existió durante la existencia de este fuerte que nace allá por 1834 y va a tener una vida que se va a desarrollar hasta 1869, cuando la línea de fortines y fuertes que se conocía en la frontera sur de Córdoba se traslada del río Cuarto a la latitud del río Quinto. En primer término, garantizó el establecimiento y el desarrollo de la población criolla, diremos así. Aparte de eso, influyó, empezó a desarrollar una cultura que predominara sobre las costumbres indígenas también. Ustedes saben que donde había un fuerte o donde había un fortín, iba llegando población. A veces eran los parientes o las mujeres o los hijos de los soldados. En otros casos, era población que no tenía dónde ir. Y más extremadamente, era población llevada a la frontera por alguna razón para que la poblara. Era una vida que estaba signada por un estado de inseguridad y de temor. Un poco por los indios y otro poco por los problemas que vinieron después. Este fuerte, bueno, tiene una rica historia porque conoció los malones, las épocas de intensos malones, como por ejemplo la década de 1860, donde han quedado documentados en los diversos repositorios. Tenemos la posibilidad de consultar los documentos que hablan de las vivencias de los lugareños y de los soldados, de los fortineros y sus comandantes en aquella época de malones. El predominio de los blancos en la región tiene dos épocas. En primer término, se limitaban las tropas, los militares, los soldados, que eran muy elementales también, a contener el avance de los indios hacia el norte. Y posteriormente, cuando ya tuvieron asegurado la parte del punto de vista estratégico, del punto de vista militar, optaron por avanzar hacia el sur y conquistar el sur de la provincia de Córdoba. Porque por eso tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Áchira, en una época fue la cabecera del poderío del blanco. Posteriormente, cuando se tuvo la seguridad de esta posesión, se empezó a avanzar lentamente hacia el sur, a conquistar paulatinamente toda la provincia. Transformar la comandancia en museo permitió sintetizar la importancia histórica y política del edificio en el desarrollo del sur de Córdoba, profundizar en la formación social de las poblaciones llevadas a la frontera a favor o en contra de su voluntad, y dar significado al enfrentamiento con las tribus del desierto, finalmente integradas a la clase trabajadora argentina. Esto se ha convertido en un museo, no ahora, en realidad en los años 90, bajo la intendencia de Juan Otamendi. Hicimos excavaciones dentro del edificio, estudiamos la arquitectura, hicimos arqueología de pared y finalmente el destino que se consideró lógico es fundar el museo. Creo que es muy importante recuperar la historia,
de que no se nos pierda en el tiempo todo lo que se ha venido haciendo y poder recuperar cada día más de toda esta larga historia que tenemos de una población como la nuestra. El tiempo transcurrido exige una nueva versión museográfica, actualizada y renovada, con el aporte del trabajo ad honorem, con carácter de extensión, de la Universidad Nacional de Río Cuarto a la región. El museo es una recreación de la memoria colectiva. El museo es un lugar donde se reinterpreta la cultura. Es un lugar donde se da sentido a la historia que se ha vivido. Por eso es que originariamente, en la época de Otamendi, se hizo el Museo del Desierto. Pero ahora ya han pasado casi 15 años, un poco más, y entonces hay nuevos planteos. Y también nosotros hemos madurado, y nosotros ahora conocemos más, y nosotros hemos trabajado mucho más estas cuestiones. Entonces la mirada no es igual. Toda la tarea que vinieron llevando a cabo en estos años anteriores estaba reflejada en el Museo del Desierto. Hoy en día, por sugerencia de este grupo de trabajo, se ha dispuesto a actualizarlo. Actualizarlo en cuanto a lo que hay, en cuanto a lo que ellos han investigado durante todos estos años atrás, y también lo que ha ido surgiendo, algo digamos más reciente, más moderno. Se lo llamó el Museo del Desierto, algo que puede traer controversias con los historiadores. Pero la verdad es que nosotros le damos al desierto, a esa palabra, primero el sentido que tenía en la época. Era donde terminaban las casas, las pocas casas. Pero también, y esto es válido, el desierto es quizá la formación del pueblo argentino, porque cuando el desierto desapareció, empezó a nacer la Argentina moderna, lo cual tampoco es un elogio para este lado de la frontera, porque tuvo lugar un drama en el que se vieron envueltos todos, criollos, soldados, oficiales, comandantes y también las familias del desierto. Ese desierto que no era conocido cuando empezó la avanzada. Soy coordinador y guía aquí del Museo del Desierto de la localidad de Achiras. Creo que es un trabajo muy bueno porque representa y poco explica lo que es la historia y la cultura de nuestro pueblo. ¿Cómo era la vida anterior a la gente que habitó, la primera gente que habitó aquí en nuestro pueblo? ¿Qué demanda como guía o coordinador de este lugar? Y un poco de pasión, un poco de buena información, tenerse cada tanto actualizarse, porque son las bases fundamentales para dar una buena explicación a la persona que nos visita. Siempre tenemos visitas de distintos lugares del mundo, que bueno, obviamente ellos quedan admirados por la historia que les contamos. Y es una buena experiencia ser guía de este lugar y es algo especial, ¿no es cierto? Los universitarios trabajamos en un contexto de dictar clases y de investigación. Los fondos con los cuales nosotros trabajamos provienen de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por otra parte, en distintas oportunidades, fondos provinciales y nacionales aportaron a nuestro trabajo. Ahora, esto es imposible sin la colaboración local. Quiero destacar que la Intendencia de Achiras, a través de sus intendentes, quiero destacar el esfuerzo de Elio Pofo, que acompaña no solamente la infraestructura de nuestra investigación, sino que ha tratado de hacer la transposición de esta cultura local para poder encontrarla en dos espacios. Una muestra de esto es el hecho de que ha convocado a un artista local, Enzo Cesare, que ha hecho realmente un verdadero fresco
que está ubicado en la sala principal de la comandancia. La obra en sí está basada en el pantanillo donde fue oriundo el fuerte en el año 1770 aproximadamente. Entonces, bueno, surgió la idea de llevar a cabo en principio un arreo que era típico de ese momento. La dimensión de la obra, vinimos al lugar, la estudiamos y de ahí arranca, entonces hicimos esta que tiene 7 metros por 2 metros 80 de alto. La idea era plasmar un poco dentro de lo que fue el fuerte y retrotraer un poco desde ese tiempo a la actualidad casi de lo que hoy estamos viviendo. Yo cuando pinto esta obra, uno pinta para que el observador empiece a investigar dentro de la obra y hay algo le va a llegar al observador. ¿Por qué? Porque son vivencias que uno ha ido viviendo a medida que van pasando los años y que uno lo va observando y las va plasmando dentro de la obra. La casa rancho, la pirca, en algún lugar siempre el observador lo va a ver. El agua, el brillo del agua, todo eso van haciendo cosas que el que lo venga a observar van a empezar a investigar dentro de la obra, que van a aparecer un montón de secuencias que, lógicamente, el secreto de esto es que cada uno las observa. Hay alguien que observa cosas que uno no las ha hecho y sin embargo están dentro de la obra. Colaborado también distintas personas que trabajan aquí en el museo, Marilín y muchísimos de nuestros estudiantes y profesores. Ha sido pues una obra de inteligencia colectiva. Ojalá les guste. La Casa de los Oribe es una construcción que data de finales del siglo XIX y lleva el nombre de quien fuera el primer intendente de Achiras y de la caracterizada familia local. Cuenta con varias salas, antiguas habitaciones familiares y un jardín interior. En este espacio se pone en valor una muestra atractiva, cuyo eje es el arte rupestre de la comarca de Achiras. Y en este caso hemos decidido hacer una muestra con respecto a los a lo que serían las pinturas rupestres y los petroglifos que hay en los diversos sitios alrededor de Achiras y en la misma localidad inclusive. Esta muestra ha sido montada también en un edificio que tiene su historia, que es la Casa de los Oribe, un edificio ya centenario que ha sido preservado para el bien de la comunidad. La Sierra de Comechingones, donde está inserta Achiras y su piedemonte, contiene gran diversidad de sitios con manifestaciones de arte rupestre, muy variados, con motivos muy variados y también con lo que serían petroglifos, es decir, inscripciones o marcas en las piedras. Además, hay sitios de hábitat, básicamente los sitios o aleros que la gente en el lugar, los lugareños le llaman casas de piedra, que fueron los hábitats naturales que utilizaron esas sociedades en el pasado para llevar a cabo su vida cotidiana. Esos que en los libros figuran como Comechingones y antes que ellos, otros más. Como uno de los grandes tesoros de la serranía es el arte rupestre, antes como ahora, la Casa de los Oribe se dedicó al arte. Con una idea un poco quizá también controversial, pero que el arte latinoamericano empieza ahí, con esas obras perdidas en los campos, en las cuevas, en los aleros, donde toda la imaginación, toda la emoción y toda la espiritualidad de esas gentes
ha quedado plasmada en las rocas. La Casa de los Oribes es un lugar, es una, un solar que perteneció a una de las familias más antiguas que residieron en la localidad de Achiras, ¿no? O sea que tiene su raigambre en la época colonial. Es que los Oribes eran español neto y con una cultura española también. Usted ve a la casa y va a ver que tiene poco de criollo eso. Nosotros el criollaje de acá, hacemos ranchitos, una casita de adobe, elemental, pequeñita, y cerca del arroyo. Esa es la casa, años que tiene, está intacta. Ahí influyó la cultura europea. Y ellos tuvieron cuidado, incluso Don Justo no se casó con una india ni con una criolla. Yo no la conocí a la señora, pero conocí todos los hijos, conocí los hijos y los nietos. Ellos eran nacidos acá y todo eso, pero vivían hablando de los españoles, de la cultura, de los padres, de los abuelos. Y vuelvo a decir, esa casa es un testimonio del nivel cultural de esa familia o de muchas otras que después vinieron también acá. Acá hubo muchos españoles. La muestra que nosotros hemos diseñado para tres salas de esa casa contiene el arte rupestre de la región de Río Cuarto, o mejor dicho, de la comarca de Achira. La comarca es una porción de territorio que tiene tres unidades ambientales: sierra, piedemonte y llanura. La sierra y el piedemonte de la comarca de Achiras contienen la escenografía adecuada para el arte rupestre. Este arte indígena proviene de ceremonias que hicieron de estos lugares sitios sagrados. El arte rupestre son manifestaciones diversas de pinturas y marcas en las piedras. Esas pinturas obedecieron a las necesidades de las diversas sociedades en sus distintas épocas. Las interpretaciones que nosotros podemos hacer de ellas siempre son interpretaciones muy subjetivas, al igual que su localización temporal. El Museo Casa de los Oribe, testimonio de la arquitectura histórica en el pueblo, busca concientizar sobre el valor de estas obras y su preservación, y ofrecer una muestra de lo que contiene la comarca de Achiras. Lo que queremos hacer con esto es, primero, dar a conocer un patrimonio que muchas veces está reservado solamente a pocos, puesto que la mayoría de estas obras se encuentran en campos o propiedades privadas. Y lo que mostramos hoy en esta puesta de la Casa de los Oribes es simplemente una parte de alguna de las investigaciones que hemos estado realizando durante más de tres décadas. Estas investigaciones se han hecho siempre con el apoyo de subsidios y apoyo económico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el apoyo y la participación de muchísimos alumnos, estudiantes, investigadores formados de esa Casa de Altos Estudios, que pertenecen al Laboratorio de Arqueología y Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. Para hacer estas investigaciones, por supuesto, siempre se ha contado con el apoyo de la gente del lugar, inclusive con respecto al arte rupestre, muchas veces los lugareños nos han llevado hasta los sitios, nos han abierto las posibilidades de llegar hasta esos sitios, darnos a conocer los lugares en que estaban emplazados. Hemos contado con el apoyo de los dueños de las propiedades, de los campos, que nos permiten ingresar, inclusive por ahí nos ayudan hasta logísticamente, con el transporte o con la vivienda. Y por supuesto también hemos contado con el apoyo a través del tiempo de las diversas autoridades de diferentes signos políticos que ha habido en el pueblo de Achiras. Los museos para mí ayudan a que no pasemos de largo las cosas que han hecho nuestro antepasado, especialmente por las generaciones nuevas. Nos permite mostrar a la gente que viene, a la gente que nos visita, todo este patrimonio histórico que cuenta la localidad.
Ustedes van al museo, van a encontrar, signos de nuestro hermano el aborigen, que ha hecho sus herramientas, las comunidades, las formaciones de las familias, las formaciones de los pueblos, que ha costado mucho. Para los vecinos de Achiras, esta iniciativa otorga relevancia a las numerosas manifestaciones que dan testimonio del rico pasado de la comarca. Bueno, yo creo que es un avance en la cultura de Achiras y para nosotros una alegría y para los que nos visitan más que todo, que es un punto que tenemos como turístico, como para presentación del pueblo. Y significa mucho para el pueblo, digamos, es un pueblo que tiene mucha historia en sí y bueno, los visitantes que tenemos les gusta mucho la historia de Achiras. Es algo lógico que tiene que seguir siempre viva la historia, recordar el pasado que tiene Achiras, tan rico en historia. Y para nosotros es muy importante acá en Achiras, estar acá, que hace muchos años que nosotros somos de acá y bueno, es muy importante estar acá. Yo considero que es la identidad de nuestro pueblo, creo que reflota nuevamente en nuestra localidad esto y esperemos la visita de las instituciones locales, sobre todo las educativas. Poderlo mostrar, que la gente lo conozca, que los colegios, que los grupos que nos visitan puedan acceder a todo esto. Por ejemplo, un mortero. Bueno, ¿por qué el mortero, no? Es decir, dale su mensaje, para que la persona que está viendo no sea, vea solamente un hueco en la piedra, sino que ¿por qué aquella persona, porque fue un ser humano, que esculpió, que hizo mucho esfuerzo para hacer eso? ¿Para qué? Y bueno, ahí era a lo mejor el vaso de su mantención. Cuántas cosas que ahí machucaban para la comida, ¿no? Y bueno, y todo lo que significa, por ejemplo, las herramientas que en ese tiempo se usaba. Y todo eso tiene un mensaje, como que esa cosa hablara, ¿no? Achiras ofrece en sus museos la posibilidad de abrir una ventana hacia el pasado, desde la profundidad de los tiempos prehispánicos hasta el fin de la frontera sur. Un pasado que merece y debe conocerse para conservar la memoria de las raíces del pueblo argentino. Camino de no olvidarse del paso de las carretas que junto con otros héroes cruzó a Mendoza, Gran San Martín. Por eso te canto, Achiras, pueblito y sierra donde nací. El cerrito de Intihuací, refugio de los ranqueles, que con la punta de sus lanzas grabaron signos para no olvidar. Y en el cerro del potrero planeaban siempre cómo atacar. El cerrito colorado, las lajas y el cañadón, capilla de las Mercedes, refugio santo contra el malón. Don Tristán Tejera en terribles batallar, venció a los indios en el morro, siguió su ruta triunfal. El glorioso general Don José de San Martín pasó con su camarada, soldado bravo, libertador. Soldados criollos valientes fueron testigos de su valor. Por eso te de cantar, Achiras de aquel Martín, que nombrando las catitas, la casa en piedra se ha de sentir. Memorias de aquel
pasado, que fuiste posta de San Martín.